for me, 'cause I see all your pain. It's written in your eyes. You and I, we are one. One in the same. For better or for worse, our dreams are our curse. We are united in our pain. So tell me why we live like angels with no halos, walking blind in a wasteland, a graveyard out of sight and out of mind. You must be crazy to live so Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tu historia del Málaga, abriendo este directo para preparar, para hacer el previo del partido de hoy en la Rosaleda, un partido muy importante contra la Unión Deportiva Sabadell, Unión Esportiva Sabadell. El equipo catalán nos visita por primera vez en la historia con la denominación de Málaga Club de Fútbol. A pesar de que pues un rival histórico, pues no habíamos coincidido anteriormente desde el Club Deportivo Málaga. Ahora luego repasaremos un poco la historia de los enfrentamientos contra el Club Deportivo Málaga, incluso con Club Deportivo Malacitano, a lo largo de la historia. Y analizaremos pues el rival y la clasificación y cómo va todo. Es un partido importante, teniendo en cuenta de que, bueno, el rival de hoy está en puestos de descenso y nosotros pues podemos abrir una brecha importante, además de ganarle el golaveraje, puesto que en el partido de ida ganamos, como acordaréis, 1-2, y por tanto muy importante ese golaveraje y abrir un hueco importante con los de abajo, y el objetivo principal pues de la permanencia estaría un poquito más cerca. Sería un paso bastante importante mantener una buena línea en el estadio de la Rosaleda, continuando con las buenas sensaciones que dejamos contra el Rayo Vallecano con la victoria de 2-0, y manteniendo incluso pues esa buena línea en el partido que jugamos en Anduba la semana pasada, en el que, a pesar de la derrota, el Málaga hizo un muy buen partido y faltó pues lo que es la culminación de la jugada y el gol, ¿no? El gol que vamos a vernos bastante perjudicado por la baja de Echevarría, pero confiemos en que sea suplida y podamos pues hacerlo olvidar, digamos, y que no echarlo de menos al argentino, porque bueno, es una oportunidad para esos jugadores que no han tenido tantos minutos a lo largo de la temporada. Probablemente jugará Calle como referencia arriba, pero bueno, esos minutos pueden llegarle a Orlando Sá, a pesar de los problemas físicos que viene arrastrando, incluso al canterano Julio, que bueno, puede dar un paso adelante y aprovechar esa oportunidad que se le presenta, debido a que, bueno, el argentino Echevarría probablemente, casi con toda seguridad, se ha perdido ya la temporada, ¿no? Una mala suerte, una acción pues desafortunada, que debió ser señalada con falta, pero el árbitro, pues no estamos teniendo suerte con los árbitros, porque una racha de que llevamos esta temporada no es normal. Más de 30 partidos consecutivos sin que nos piten un penalti, creo que son 34, hablo de memoria, desde el partido contra el Huesca el año pasado,
en la Rosaleda, que perdimos 1-3, gol de Adrián de penalti. No nos han señalado ningún penalti. Mira que ha habido situaciones, como algunas manos ahí un poco dentro del área, en las que el VAR siempre ha intervenido perjudicándonos, ¿no? Y incluso el gol de la semana pasada, que fue anulado al Mirandés, luego pues se revisó y se dio como válido, a pesar de una posible situación de fuera de juego posicional, al igual que otras semanas. El VAR nos está haciendo polvo, la verdad. No hay una decisión en la que salgamos beneficiados. Pero bueno, esperemos que esa racha cambie en el partido de hoy contra el equipo catalán del Sabadell, dirigido por el mítico Antonio Hidalgo, el entrenador del Sabadell, que fue jugador del Málaga durante 3 temporadas, y con el jugador tinerfeño se culminó el ascenso a primera división, el último ascenso que hemos disfrutado en la historia del Málaga. Y bueno, pues será un partido especial, sin lugar a dudas, para Antonio Hidalgo, en su regreso a la Rosaleda después de tantos años en los que no está con nosotros. El bueno de Antonio Hidalgo, que por cierto sigue la cuenta de Tu Historia del Málaga. Y nada, es un jugador de los más grandes de la historia del Málaga. Vamos a conectar ya con la pantalla de mi ordenador. Aquí estamos, en la página de Twitter de Tu Historia del Málaga, donde ya he publicado que estamos aquí en directo haciendo la previa correspondiente al partido de hoy, que se celebra en el Estadio de la Rosaleda. Viajamos de Anduba a la Rosaleda. Este es el Estadio de Anduba. Vamos a verlo, el estadio donde jugamos la semana pasada con mala fortuna, como hemos comentado. Aquí lo tenemos, el campo del Club Deportivo Mirandés, donde, como digo, la semana pasada caímos derrotados por un gol a cero, injustamente. Y este es el campo desde donde nos dirigimos. Desde Miranda del Ebro volvemos al Estadio de la Rosaleda, donde hoy nos visita el Sabadell. Aquí estamos ya, viajando de Anduba a la Rosaleda de Málaga. Nuestro precioso templo, así se ve en Google Earth. Hoy debería ser día con ambiente en los aledaños, pero desgraciadamente, por el culpa del coronavirus, tenemos que continuar en nuestra casa, sufriendo con nuestro equipo, y no podemos venir aquí al templo, por lo que lo hacemos de manera virtual. Por lo menos lo vemos de forma virtual nuestro querido templo, y aquí tendríamos que estar en el kiosquillo de Manolo haciendo la previa en breves momentos, pero no puede ser, y esto es lo que hay. Bueno, pues aquí está la Rosaleda actual, la preferencia actual, y detrás la preferencia antigua. ¿Cómo ha cambiado, no? La Rosaleda de los años 40 y la Rosaleda del siglo XXI.
Sin duda, curioso contraste en comparando el aspecto de la grada que tengo de fondo de pantalla en Twitch de la Rosaleda en los 40 comparada con la actual. Bueno, vamos a revisar la historia de los enfrentamientos contra el rival de hoy. Aquí tenemos la primera visita que he podido pues localizar, la primera visita, digamos, oficial. La vemos en vez de fútbol. Aquí salta un anuncio Spotify, vamos a quitarlo. Fue en la competición de Copa de la República, la ronda 2, partido de vuelta, Estadio de los Baños del Carmen, campo de los Baños del Carmen. ...19 de abril de 1936. El Málaga dirigido por Valentín Álvarez Trabanco, asturiano y entrenador del Club Deportivo Malacitano, en este partido de vuelta que se saldó con el resultado de 1-1, gol de Meri, el autor del primer gol de la historia del Málaga al Sabadell. Francisco Mérida Ponce, el malagueño, de penalti hizo el gol que empataba el partido, pero que caímos eliminados debido a que, como vemos, como vamos a ver aquí en la ida, perdimos 2-1. A pesar de que nos adelantamos con un gol de Tomasín. Tomasín, por tanto, fue el primer goleador contra el Sabadell, porque fue allí en el campo de la Creu Alta, en el antiguo campo de la Creu Alta, donde marcamos el primer gol y Meri hizo el primer gol, digamos, en Málaga, ¿no? Pero el gol de Fernández en el minuto 86, pues supuso la victoria catalana y posteriormente en la eliminatoria se resolvió cayendo eliminados debido al 1-1 en los Baños del Carmen. Vamos a recordar a los goleadores que ayer hicimos un hilo en el cual recordábamos a los míticos malaguistas, con un programa en el cual digamos las fotos recobraban vida. Y aquí tenemos a uno de los autores de los goles, del primer gol, Tomás Díez Aizpuru. Tomasín fue el que logró el gol en la Creu Alta en aquel partido del año 1936. Y aquí lo vemos en movimiento gracias a la tecnología y gracias a la aplicación que permite pues que la foto cobre vida. Y Tomasín aquí nos mira, incluso nos sonríe, mientras que recordamos su gol al Sabadell. Y también tenemos a Meri, el autor del gol contra el Sabadell en los Baños del Carmen. Ahí está, Francisco Mérida Ponce, más conocido como Meri, un grandísimo jugador que defendió los colores malaguistas desde 1933 a 1943. La alineación del Málaga en aquel partido fue la compuesta por Pedrín Junco, a quien también podemos verlo en dicho hilo. Aquí lo tenemos, a Junco, que también fue titular en aquella primera visita de la historia del Sabadell a Málaga, primera visita oficial. Este es Pepito Junco, el capitán que estuvo en nuestro equipo desde 1935 a 1947.
También jugó Valentín Álvarez Trabanco, que era el entrenador. Es decir, que jugamos con un entrenador jugador. Valentín, defensa asturiano, que jugó en el Oviedo y Osasuna, fue entrenador y jugador. Alonso Chales, a quien también ayer en ese hilo histórico, pues hicimos la fotografía en movimiento. Antonio Iznata Chales, capitán del Málaga en la inauguración del Estadio de la Rosaleda en el año 1941. Aquí lo tenemos en esa foto sonriente en el Estadio de la Rosaleda, aquel día de la inauguración de nuestro estadio. Fue también titular aquel día en los baños del Carmen, en aquel partido de la Copa de la República. También jugó Tomasín, Moro, Liz, Cotelo, Luisín y el autor del gol de penalti, Meri. Continuamos repasando las visitas del club del Sabadell, de la Unión Esportiva Sabadell, o Centro Sport de Sabadell. ¿Cómo se llama el equipo? Centro de Sport Sabadell, ¿vale? En la segunda visita que se produjo en Málaga, ya fue en partido de liga de segunda división, el 2 de febrero del año 41, todavía en los baños del Carmen, todavía como malacitano, y con el resultado de empate a 2, remontada del equipo malagueño, que empezó el partido perdiendo 0-2, con goles de Ballester igual, como vemos aquí en la pantalla. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y aquí vemos esa ficha de B de fútbol del partido de la primera visita liguera del Sabadell a Málaga, aquel año 41, pocos meses antes de la inauguración del Estadio de la Rosaleda. Y el Málaga, dirigido por Quirante, pues consiguió la remontada también con un gol de Meri en el 87, culminó el empate el jugador malagueño Francisco Mérida Ponce. Meri, 2-2, jornada 18. Vamos a ver si tenemos imágenes de aquel partido celebrado el 2 de febrero del 1941. Aquí tenemos algunas imágenes de aquella visita del Sabadell a los baños del Carmen. Esa es una acción, balón dividido entre Antonio Calderón, que era el delantero del Málaga, que aparece con el pañuelo, siempre se caracterizaba por jugar con un pañuelo en la cabeza, y el portero del Sabadell, que podemos ver quién era, es Puyol, que se hizo con el esférico. Un campo entre la montaña y el mar, el campo de los baños del Carmen, precioso donde los haya. Al fondo de la imagen, si nos recreamos, vemos a otro jugador, como es Mesita, que es este que está aquí, Mesa, Juan Mesa Castellano. Mesita es el jugador que aparece detrás, aquí, en esta jugada. Es la primera visita del Sábado de la Málaga en partido de liga, en el campo de los baños del Carmen. Aquí tenemos otra acción, precisamente intento de gol, el remate, aquí lo vemos a nuevamente Calderón, con su llegada potente siempre al área, pero el balón se marchó fuera. Y aquí vemos, atento a la jugada, a Miguelito Alba, el masajista, utillero y hombre de club, que siempre acompañaba al equipo
y ahí estaba viendo esa acción y viendo cómo el balón se marchaba fuera, con unas gradas de los baños del Carmen, como siempre, a rebosar de espectadores para ver este partido de la categoría de plata contra el equipo arlequinado, que ahí lo vemos, fiel a su estilo clásico, como siempre, con su camisa arlequinada, nuestro rival de hoy, el Sabadell. No sé si habrá otra foto más. Aquí tenemos otra fotografía más de este mismo partido. Otra vez de nuevo Calderón llegando a puerta y el balón que se hace con el esférico, el portero Puyol, que es este portero que vemos aquí ahora, Ricardo Puyol Panadés, portero histórico del Sabadell, como vemos en su trayectoria desde el 39 al 49, 10 años defendiendo la portería del Sabadell. Aquí vemos la camiseta arlequinada y este jugador que se ve aquí al fondo es, si no me equivoco, es Chacho. Chacho, efectivamente, aquí está, que fue uno de los autores de uno de los goles, ¿no? Marcó Chacho en el 51 el gol para acortar distancias y aquí llegaba siguiendo el ataque en segunda línea el jugador Chacho, Ramón Gaón Gordillo, madrileño, que estuvo 3 temporadas en las filas malaguistas. Pues continuamos repasando partidos de la historia del Málaga contra el Sabadell, partidos que jugamos en casa y primera visita a la Rosaleda del equipo vallesano, como también se le conoce, al Sabadell. Aquí lo tenemos, el 20 de mayo de 1951. Partido de promoción. En este caso el Málaga luchaba por la permanencia y el Sabadell por el ascenso. Tenemos la crónica del partido. En 10 minutos resolvió el Málaga el encuentro. Rodríguez con 2 goles, Torre y Serra en propia puerta fueron los autores de los tantos en el partido en el que el Málaga pues recibía por primera vez en la Rosaleda al Sabadell. Y la estrella del partido, como hemos dicho, fue el grandísimo jugador uruguayo Sergio Rodríguez Vieira, a quien ayer también en ese hilo que he comentado de fotos de jugadores legendarios, pues también tuvo protagonismo. Aquí lo tenemos a Sergio Rodríguez, autor de 2 goles en la primera visita del Sabadell al Estadio de la Rosaleda en el año 1951. Aquí lo vemos con la aplicación My Heritage cobrando vida, uno de los mejores jugadores extranjeros que han pasado por el Málaga a lo largo de la historia, todo hay que decirlo. Rodríguez defendió los colores de nuestro equipo entre 1950 y 1953, hasta que en dicho año fue contratado por el Real Madrid y pues fue una leyenda, ¿no?, malaguista y un grandísimo jugador. Y aquí quedó patente en este encuentro en el que anotó 2 goles. Otro de los goleadores fue Manuel Torres, el canario Manuel Torres, un excelente delantero, uno de los máximos goleadores de la historia del Málaga a día de hoy, en sus
tres temporadas como malaguista, pues hizo bastantes goles. Bueno, vamos a avanzar. Luego se produce un salto de años, fíjense, desde el año 51 al 65, sin ningún partido entre ambos conjuntos. 19 de diciembre del año 1965, en el Estadio de la Rosaleda, victoria 2-0, con goles de Moli y Pepe Arias. 19 de diciembre. Vamos a ver qué tenemos aquí de ese partido, si tenemos algo. 19 de diciembre de 1965. Hay una acción de aquel partido. Pues vamos a ver la foto. Es un centro. Un ataque del Málaga. Un centro al que no llega el portero del Sabadell, Martínez. Aquí lo vemos. Y que Pepillo se prepara para el remate. Pepillo se prepara para el remate, concentrado, mirando el balón fijamente, pero la jugada no acabó en gol. Año 1965, ahí vemos al equipo arlequinado que hoy nos visita a la Rosaleda. Este es el portero del Sabadell. Aquel 19 de diciembre del año 1965. Esta es la crónica de aquel partido. Primer tiempo, un mal partido, mal juego malaguista, pero en el segundo, superación y un gran gol de Pepe Arias. Vamos a ver ese, a recordar ese gol de Pepe Arias. Aquí lo tenemos. El segundo tanto malaguista fue obra de Arias, defensa central, a los 42 minutos, al lanzar magistralmente con gran fuerza y colocación un golpe franco desde fuera del área. Y es que Arias la rompía. Arias tenía una potencia en su lanzamiento que era famosa en la época. Precisamente, pues Pepe Arias también fue uno de los jugadores al que le devolvimos la vida ayer con esta aplicación. Y aquí lo vemos, al gran capitán del Málaga. Desde el año 1961 a 1973. José Acosta Lorenzo Tinerfeño, más conocido como Pepe Arias. Autor del gol de la sentencia. Autor del gol de la victoria definitiva. Esa visita del Sabadell en el año 1965 que estamos recordando en esta previa, en este especial, Tu historia del Málaga, en este día de partido que en apenas una hora 40 minutos va a comenzar en la Rosaleda. Pasamos al año 67 para ver la primera derrota contra el Sabadell en casa. 1-3. El gol de Vanderlei, el argentino, el brasileño Vanderlei, empató el partido en el minuto 20, pero finalmente goles de Ortuño y Seminario dieron la victoria al conjunto arlequinado por 1-3. 26 de noviembre del 67.
No sé si tendré algo aquí de aquel partido. Pues efectivamente, aquí tenemos una acción de Berruezo que intenta llevarse, rematar un balón. La foto es de muy mala calidad, es un lance de juego. En este partido no jugó Arlequinado, como podemos ver, el Sabadell. Vamos a cambiar la música. Vamos a bajarle un poquito. Ahí vemos el lance, año 67. Del gran Pedro Berruezo. Y tenemos la crónica con otra acción del partido del portero del Málaga, que en este encuentro quien defendió la portería fue Catalá. A pesar de que se lesionó Catalá y fue sustituido por Goicoechea. No sé qué portero es. Yo creo que sería Catalá. Y esta es la crónica donde destacó la figura del jugador Val. Y otra crónica, también, otra página de la crónica. Otto Bumbel se quejaba, se lamentaba el entrenador del Málaga de que no hubo fortuna en este partido. Esta crónica del Mundo Deportivo. Vanderlei, el autor del gol, el buen delantero centro brasileño. Continuamos viendo las historias de los enfrentamientos contra el Sabadell, año 69, gran partido, hat-trick de Fleitas. El paraguayo Fleitas lograba su primer hat-trick y único como malaguista, culminándolo con un penalti y victoria fantástica en 1969 contra el Sabadell, 26 de enero del 69. Vamos a ver si tenemos algo del 26 de enero de 1969 y si no tenemos nada, lo vamos a buscar, que es un partido importante en el que Fleitas pues la lió a base de goles para deleite de los aficionados que acudieron aquella tarde de 1969 al Estadio de la Rosaleda. Aquí tenemos la alineación del Málaga aquel día: Catalá, Martínez, Chuzo, Vallejo, Arias, Montero, Miguel y Fleitas, Cabral y Otiñano. Impresionante 11. Y aquí la crónica destacando la figura de el bueno de Fleitas, auténtico crack, que al igual que hemos comentado con Sergio Rodríguez, pues también fue fichado por el Real Madrid. El gran delantero paraguayo. Resultado justo, tras un primer tiempo arrollador del Málaga, al final se niveló un poco la balanza, pero
Y Bumble aún incluso decía que con un poco más de habilidad la goleada podría haber sido incluso superior. Posiblemente podemos estar hablando de este 4-2, uno de los mejores partidos contra el Sabadell en la historia del Málaga, en la Rosaleda. Año 71, victoria 1-0 con gol de Sebastián Humberto Viverti Irazoqui, otro de los hombres al que ayer con la aplicación pues le dimos movimiento a una de sus míticas fotografías en el estadio de la Rosaleda, y que vamos a verlo a continuación. Aquí está Sebastián Humberto Viverti Irazoqui, autor del gol de la victoria contra el Sabadell en el año 1971. Y aquí lo vemos sonriéndonos y mirándonos. El bueno de Viverti. Vamos a ver qué tenemos de ese 17 de enero de 1971. Tenemos precisamente el momento en que se produjo el tanto de Viverti. Vean que el balón entró ahí llorando. Lo vemos aquí en la parte inferior de la imagen cómo se le escapa al portero. El gol dejó alguna sombra de duda, sobre todo en los jugadores del Sabadell, porque su guardameta Martínez acabó por atrapar el balón. Pero su reacción fue tardía, pues el balón previamente había traspasado la línea de meta y superado al portero, según puede verse. Así que la diana de Viverti fue certera y el triunfo del Málaga fue legítimo. Efectivamente, el balón traspasa aquí la línea. Posteriormente se ve que el portero la sacó, pero el gol justamente subió al marcador y fue el gol de Viverti. Aquí vemos a la afición como presencia ese momento de incertidumbre en la Rosaleda, año 1971, acción de la que se han cumplido recientemente nada menos que 50 años. En este partido se lesionó el delantero Roldán y fue sustituido por Aragón. Vamos allá. Pasamos al año siguiente, 72, idéntico resultado y gol de un mítico. Gol de Migueli. Gol de Migueli, victoria 1-0. Si el año anterior fue victoria 1-0 con gol del mítico Viverti, pues en el siguiente temporada, mismo resultado y gol de otro grande. Gol de Miguel Ramos Vargas. Migueli, a quien ayer también le dedicamos esa fotografía en movimiento que vemos en las imágenes. El autor del gol el año 1972 contra el Sabadell. Miguel Ramos Vargas, vamos a verlo, 23 de abril del 72. Vamos a ver. Aquí. Y destaca la crónica al portero, a Deusto, que tuvo su tarde afortunada en aquel partido. A los 14 minutos, y precisamente como consecuencia de una ofensiva del Sabadell, conducida por Romero, Migueli quedó desmarcado y pudo materializar el único gol del partido. Es decir, que fue un contraataque lo que originó el gol de Migueli, que se quedó un poquito a la pescaera, como podemos decir vulgarmente. Y se aprovechó el malagueño para batir al portero del Sabadell, aquel 23 del 4 de 1972. A ver si tenemos algo publicado en la página de Twitter. La imagen de Migueli recordando ese gol de la victoria.
El único gol, exactamente, se produjo en el minuto 14, la segunda parte. Una jugada por la banda izquierda, con centro de Álvarez, que Migueli, completamente solo en el punto de penalti, cabeceó a la red. Un gol de cabeza de Migueli. Nos valieron los dos puntos aquella tarde del año 1972, cuando son las 12:30 de la mañana. Una hora y media para que comience el partido. No sé si estoy preparado psicológicamente, porque son unas horas que no hay quien las entienda. Vamos a ir avanzando para terminar de revisar todos los encuentros contra el Club Deportivo Málaga. En el 77, derrota 0-1. Mal partido. Segunda división. Año 77. No tenemos de ese partido nada. Luego, posteriormente, viene el año 79, un empate a uno, gol de Orozco, que logró el empate, era con Viverti ya en el banquillo. Y ese gol de Orozco sirvió, pues, para rescatar un punto contra el equipo arlequinado el 2 de junio del 79. Aquí tenemos la crónica, empate del Sabadell que debió ser victoria, un tanto anulado por culpa de una botella de agua. Esta es una anécdota que cuento aquí en la web de Historia del Málaga, sucedida precisamente en una visita contra el Sabadell. Yo titulé la anécdota como el agua milagrosa y os cuento brevemente lo sucedido. Y fue que el resultado era 1-1, pero en el minuto 80 de partido, una jugada del Sabadell que acabó en gol, pero un segundo antes de que el balón entrara en la portería cayó un bote de agua al césped que vio el árbitro caer, y el árbitro, al ver caer el bote, paró el partido y dijo que como había un objeto extraño sobre el terreno de juego, la jugada quedaba totalmente invalidada ante la sorpresa de propios y extraños, y más en concreto la sorpresa de este hombre que vemos aquí con bigote, que fue el autor del gol, el jugador salmantino Ángel González. Y el señor Payesa, el árbitro del encuentro, lo anuló porque decía que al haber caído ese bote de agua, pues aquí tenemos el bote de agua, pues eso no era válido porque había un cuerpo extraño. O sea que fue un punto gracias a un bote de agua. El agua milagrosa, año 1979. El gol llegó como consecuencia de un centro de Araez y un remate de Orozco, como vemos aquí en este gráfico de Tu Historia del Málaga. El centro de Araez y Orozco, que desde la posición de extremo derecho empalma un impresionante tiro cruzado que vale el empate. Orozco, certero en sus remates, el ariete, el buen ariete madrileño, que tan buenas tardes de fútbol dio en la Rosaleda a finales de los 70. Bueno, vamos avanzando en este especial. Y vamos al año 81 con un resultado idéntico. 11 de enero de 1981. Ambos goles de penalti, el gol del Sabadell en el 55 y la compensación llegó con gol de Santi, también desde el punto de penalti en el 78, con Bembare de entrenador del Club Deportivo Málaga. La alineación compuesta por Burgueña, Nacho, Merino, que no es Luis Merino, sino su hermano Antonio Moreno Merino, que era defensa central, junto con Castro, el malagueño que también actuaba de defensa, Muñoz Pérez, que jugaba de lateral, y en el centro del campo Martín, Astorga, Santi, Bonacic, Nieto y, por último, el delantero brasileño Bio. Y desde el banquillo salieron Cantaruti y Juan Carlos Pérez Frías, 11 de enero
de 1971. Vamos a ver. De 1981. De 1981. No tenemos ninguna publicación de ese encuentro. Vale, pues vamos avanzando al año 81 nuevamente, era ya la siguiente temporada, que se consiguió una gran victoria por 3-0 con goles de Cantaluti y la estrella del partido, José Hurtado Madrona, el buen extremo delantero malagueño, mítico jugador que fue protagonista en esta victoria al materializar dos de los goles del equipo ya dirigido por Antonio Fernández Benítez, año 81. En el 85, nuevo empate a uno, con gol de Canillas. El gol de Canillas llegó en el 73, pero el Málaga no pudo aguantar esa victoria y posteriormente, 10 minutos después, empataría Lino y haría el gol definitivo que supuso un empate. En el 91, gran victoria por 4-2, 5 de mayo del 91. 4-2. Aquí tenemos la ficha técnica de aquel encuentro, el último gran partido del Club Deportivo Málaga contra el conjunto arlequinado, que hoy nos visita nuevamente y que ahí derrotamos por 4-2 con goles de el primero en propia puerta tras un tiro de Makanaki. Posteriormente llegaría el 2-0, obra de Toledano, gran delantero, aprovechándose de un rechace. El 2-1 recortaría a distancia a Roberto, tras un pase de Milenkovic. En el minuto 33 llegaría el 2-2. Nuevamente Roberto cede atrás para que fusile Priego. Y en la segunda parte, pues se arregló el partido con goles de Chirri. Y por fin el definitivo 4-2. Con jugada de Chano, que rompe el fuera de juego y marca a placer el 1-0. El gol se le concede a Makanaki, que fue quien tiró a puerta, aunque golpeó el balón en un contrario, como vemos aquí en la web de BD Fútbol, que se le otorga a Makanaki, al buen jugador camerunés, que aquella tarde pues anotó uno de sus goles con el Málaga. Y por último, año 92, última visita ya con el Málaga en su última temporada de vida como Club Deportivo Málaga. Empate a cero con Antonio Montero Nene de entrenador y con la situación de que un empate valioso debido a que el Málaga jugó con dos jugadores menos desde el minuto 57. En el 54 expulsaron a Jaime Molina y en el 57 a Makanaki con roja directa. No sé qué pudo hacer Makanaki para ser expulsado, pero alguna trastada tuvo que hacer y dejó al equipo con 9 jugadores. Pero aún así pudimos aguantar el empate contra un Sabadell que traía jugadores conocidos como Almagro, Añón, y desde el banquillo saldría el malagueño Rivas, al que vemos aquí en imagen. Este fue el último partido en casa del Málaga contra el Sabadell. Último partido oficial de la historia de estos enfrentamientos. En cuanto al partido de hoy, vamos a ver cómo está la clasificación para recordar lo importante, ¿no?, de estos puntos.
Ayer se dieron estos resultados. El viernes el Español y el Oviedo empataron a uno. Zaragoza le ganó 1-0 al Tenerife. Como vemos en imagen, Las Palmas empató a 1 con el Rayo. Leganés 0, Castellón 0 y Albacete 1, Logroñés 1. Buen empate entre equipos que están por debajo nuestra. Por tanto, como vemos en la clasificación, vamos a ampliarla. El Málaga está en la posición 14 con 34 puntos y el Sabadell ocupa la plaza de descenso en la 19ª posición con 27. Es decir, que es que son 3 puntos de oro, 3 puntos claves. El Sabadell lleva 3 partidos sin ganar. El último que hizo fue empatar en casa contra el Albacete a 0. Y perder en campo de Español 1-0 y también empatar en casa contra el Zaragoza 1-1. Con lo cual, fuera de casa, ganó en Las Palmas 0-1 hace 4 jornadas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque Las Palmas, fíjate, perdió contra el Sabadell en una situación similar a la que nosotros estamos hoy. Por lo tanto, no podemos relajarnos ni un solo instante, ya que es un equipo peligroso. Y al que, si conseguimos derrotar, como decíamos al principio de la retransmisión, pues le ganaríamos el gol a verá particular, ya que en el estadio de la Creu Alta, el Málaga, como vemos aquí en imagen, consiguió la victoria por 1-2 con goles de Iván Calero y de Chavarría. Los dos jugadores, ambos lesionados de gravedad. Curiosamente, fueron los que nos dieron los 3 puntos en la Nova Creu Alta de Sabadell. Bueno, pues básicamente eso era todo lo que queríamos repasar. No sé si hay algo más aquí que destacar contra el Sabadell en la página de Twitter de la historia del Málaga. Aquí hemos visto todas estas imágenes y hemos recordado pues los momentos más importantes de los enfrentamientos entre ambos conjuntos. Yo creo que más o menos hemos estado repasándolo todo y no me he quedado nada por comprobar y por revisar y por recordar en este especial dedicado a la historia de los enfrentamientos entre los dos equipos que se enfrentan en apenas 1 hora y cuarto en el Estadio de la Rosaleda, en nuestro querido templo que vemos ahora mismo en pantalla y el que estamos deseando poder volver y que no sea de esta forma virtual, sino que sea de una forma real, física y real. Aquí está el campo donde se va a celebrar el encuentro. Ahí lo vemos, la tribuna. Y contraste con la antigua Rosaleda. Pues ahí va a estar el balón, en el centro del campo, dentro de pocos instantes. Básicamente, esto es lo que venía a contaros. Un ratito más de historia del Málaga para todos vosotros. Colgaré en el canal de YouTube este especial para que quede ahí y que lo podáis ver en diferido. Y nada más, seguimos en contacto, espero que os suscribáis al canal, ahí tenéis todas las redes sociales de tu historia del Málaga
Y me despido, soy Alfredo Santiago, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima conexión. ¡Vamos, Málaga, a ganar!